Muy buenas a todos, estamos aquí en el sexto capítulo de Dark Souls, si no me equivoco. Acabamos de matar al boss, el árbol este todo loco, el árbol crazy le vamos a llamar. Y bueno, fuera de cámara, subí de nivel un poquito la vida y la resistencia. Y vi si podía mejorar algún arma, pero la verdad no me provocó mejorar ninguno. Así que bueno, continuamos esta serie. Vamos a ver qué podemos hacer. Estaba investigando por estos lados por aquí y vi cosas un poco extrañas, como esto. Así como que, ¿qué es esto? No es nada. Pero sí vi algo, cosas extrañas aquí. Vi como una neblina o algo así. No sé si era por aquí arriba. Mira, ¿eh? No me deja pasar. Bien raro. No hay que ir por este lado. Yo como un monstruo. The Lord of Cinder. El Señor de la Ceniza. Bueno, vamos a ver qué nos depara este capítulo. No sé por qué siento que voy a conseguir algo por aquí, pero... nada. Vámonos para... aquí no había nada. Vamos para el puente envejecido. Revisé ahí y no vi nada. No vi, la verdad, nada. Vamos a ver qué hay por aquí. A ver, será por estos lares. Ah, bueno, ¿qué hay? ¿Dónde está el mismo boss ese? ¿Dónde estaba el boss ese? Eso es algo interesante que podemos ver. A ver si las ratas del peño no me joden. No. Creo que me voy a cambiar el traje para ir un pelo más rápido. Vamos a coger otro. Traje así suave zongo, como este. ¿Qué? Ah, el perro. Mire, me golpeó, no me hizo nada. ¿Eh? Y unos pantalones así, tranquilo. A correr un pablito para movernos más rápido. El perro se cayó. ¿Qué? Escuché como algo de fuego. Podríamos ir por allá. Ah, no, voy a ir por aquí. Vamos a matar a toda esta gente. Coño, quité el super mazo que tenía. Vamos a poner. No puede entrar, ¿no? Me caí. Que me volví loco. Empezamos bien la serie. No sabía que ese bicho se podía meter para acá. Me jodió bien, jodido. Vamos por aquí, vamos por aquí. ¿Por qué vamos a ir por aquí? Para ver si el carajo nos mata. Este bicho lo voy a matar.
Mira, que me den esa arma. No, no me dio como que nada. Estoy escuchando lo de la flecha. ¿Será que si me las va a seguir lanzando? Pero ya está, ya está, ya está, lo veo, lo veo. ¿Esta viene por mí? No, no. Maldito ese chico. Ah, pero me está matando a los amigos, a la gente. Creo que está matando a los malos, a la gente. Sí. ¿Eh? Se ve, no vienen para mí. Ya, ya no me está pegando a mí, ya no me está pegando a mí. Creo yo. Como hablé con él, no, ahora somos panitas, ¿eh? Ahora sí voy a investigar bien por aquí arriba. ¿Quién sabe qué hay realmente? Antes no podía investigar bien. Qué bueno que me hice pana de ese carajo. Desgraciado. Uy, qué espada tan sádica. Me dropé esa vaina. En serio. Esa espada está brutal. Esa espada está no joda, rechísima la que tenía ese mamagüevo nano. No hay más un coño. Looks like there isn't. Parece que no. Pareciera que no. Sabemos que aquí tenemos este hombre. Es el único carajo que con las armas me atraviesa el escudo. Vamos a ver qué pasó por aquí entonces con donde estaba el boss. El mega boss ese. Mierda. Entonces eso significa que el camino es lo intentamos, aquel camino es por este desgraciado. ¿Es la gorda? Basura, joder. ¿Por aquí? Por allá abajo voy a ir algún día, ¿eh? Parece que la gorda se cayó para allá. Posible. ¡Tu madre! Esta parte como que la voy a pasar corriendo. Ike. Lo he dicho, da fastidio matar. ¿Te lo matas tú, bro? Una pinta que va a pelear contra ese carajo. Buena madre, pero es que ya estoy bendecido y afortunado, pues. Maldita sea, chico. Lo siento, estoy manqueando demasiado. Pero demasiado duro, pues. Potentemente. Mira, por ahí yo voy a pasar también, ¿ves? ¿Eh?
Aquí dice que está cerrado, ¿vale? Sí. Creo que para allá es la siguiente zona que tenemos que ir. Aquí matamos a los malditos perros estos asquerosos. What? Perro bugueado. Ha pegado duro la vaina esta, ¿no? Comprar flechas de esas entonces. No sé, que tengo que correr directo para allá adentro. Me falta que el carajo este venga y me caiga encima. No sé lo que tengo que pelear con esta mierda. ¿Tratamos eso en este capítulo? Uy, ya vamos a... Ya, ¿cómo es que esta mierda? Esto me lo voy a quitar, me voy a poner esto. Me voy a lanzar un hechicito. A que no se me escuchan los pasos. Creo que me equivoqué, bro. No para de atacar. No, pero debe haber una buena forma de matarlo. Vamos a matar a ese cara. Se los vengo diciendo ya. O lo matamos. O nos vamos por el otro lado de la vaina, del ascensor, para el que va para arriba, para abajo, no sé para dónde. Para lo maldito animal este. De verga me jodió. ¡Córrele, córrele, córrele, weón! Ojalá que suba y no baje esta mierda. Eso. ¡Joda! Calculadito. Mira que está la bestia esa enorme. ¿De carajo a Catarina sigue? Mira, no había visto la vez pasada. Un huesillo de regreso. Ya sabe por aquí por donde vamos a ir en este capítulo entonces. Si no me matan las malditas viejas es. Lanzamos un hechizo, vamos a matar así relajado. Porque si no,
Bueno, primero creo que por aquí antes de la dicha esa hay otras cosas. Estas que caen de arriba, no sé cómo las hay. Ok. Y aquí tenemos dos compañeros, ¿dónde? Aquí hay unas viejas. Hay dos viejas. Vamos a lanzar una vez, chisito, para empezar. Bombas no tengo, vamos a lanzar una. Bombas tengo una. No tenemos más un coño. Vamos a lanzar de nuevo. Huevo. Me cago. Mira, estaba maldito también, tan vivo. Yo pensé que no me podía agarrar desde tan lejos. Casi me la vuelven a hacer. Ahora aquí seguro salgo y no sé, me cae una estrella fugaz. Tengo miedo, ¿eh? Por aquí no hay un coño, no hay que seguir subiendo. Me quedé sin hechizo, sin arco, sin un coño. Voy a aprovechar de cambiarnos esto por el arco. Que sé que todavía tenemos flecha. No sabe cómo me pueden ayudar esa flecha. No digas que todo esto lo único que hay es esto. ¿Cómo llegará?
anillo del Flynn. Voy a poner un anillo, que no tengo ningún anillo puesto. Ya tengo dos. Este aumenta la resistencia a la hemorragia. Ah, puedo elegir solo uno. Vamos a poner uno. Ok. Creo que ahí también puedo ir, pero voy a lanzar para acá. Vamos a rodear todo esto primero. A ver si yo regreso. Un huesillo de regreso, ok. Vamos a ver, vamos a ver. Esto me huele feo ya. Eso. Esto es pase mago. Es muy bueno. No me equivoco, exacto. Hace que me recupere mucho más rápido la vaina de correr. Chamo, ¿en serio todo esto fue para esta plata de mierda? No. Esto es todo lo que encontré. Puede ser, weón, me voy a poner a llorar. No hay más nada. Qué tristeza. ¿De aquí? Bueno, este mujer va a seguir con ese huevo. ¿Puedo lanzar también un hueso de regreso? O irme por ahí para allá arriba. Coño, de pana que no sé por dónde continuar ahora. Bueno, me mata esa caraja, no tiene mucho sentido. Verga, no sé por dónde tengo que ir. De verdad que no lo sé. Lanzamos un huesillo de regreso. ¿Qué más lanzamos un huesillo de regreso? Aquí. ¿Esto? Hueso de Loreta, viejo hueso humano con varios agujeros. What the fuck. Usar. Bueno, última vez que descansé. Lanza gemelas de dragón. Ok, aquí es el momento en el que toca revisar. Yo creo que aquí ya no había algo. Creo, vamos a ver. Yo creo que aquí ya no había algo. Creo que está por aquí atrás. Vamos a dar unos fartitos perros. Esto, la era de chat y este poco de gente que es esto. Brazo de regreso. Un dragón hijo de putísimo. Please grant me death. Undo my shackles. What? What?
Oh. Oh, then it's true. A champion of Ash, as I live and breathe. To be in your presence is a great honor. I am Yol of Londor, a pilgrim, as you can see, only somehow I failed to die as was ordained. Well, perhaps my calling lies elsewhere. Say, champion of Ash, how does the idea of taking me into your service strike you? I was once a sorcerer. Surely I can be of use. Oh, I am honored, truly. I should be dead. I, Yol. What? El carajo me juró honor y se fue para la mierda. Está bien raro eso. Yo voy a volver para atrás. Hay varias cosas que podemos hacer regresando. What? Una escena ahí de terror. Aquí no hay un carro. Ok, vamos a viajar ahora para acá. Para acá donde estaba el super dragón, todas esas zonas por ahí, tal vez hay otra cosa, digo yo, no sé. Eso. Esto no estaba aquí antes, o sea. Ya, esto no estaba aquí antes, estoy casi 100% seguro. Verga, si estaba. No recuerdo haber visto esto. Me se olvidó. Un farmeo de almas aquí. Investigar toda esta zona. Para que había un hijo de puta, si no mal recuerdo. Mira eso, vamos a llegar ahí. ¿Para qué? Para allá. Por aquí arriba, esto no, tampoco lo había visto. What? Esto no lo había visto. Es que esa herida como un maldito loco. Pues por aquí. Ya vamos a ver. Vamos a seguir subiendo por aquí. Muy bien, a polar. ¿Hacía algo? Binoculares, esos binoculares son buenos, vamos a equiparlo. Creo que se equipan aquí. Vamos más cerca con él.
Queda este nada más. Matamos a todos. Ah, bueno, vamos a hacer la vaina que era por aquí arriba. Por aquí. Tal cual. Ahí agarramos esto. Uy, eso es para matar al dragón. El dragón que está ahí arriba, pero... ¿cómo coño matamos a ese dragón? Descender. Es que había un prisionero, ¿no era? ¿Ya lo abrí? No. Ya lo abrí. Como una vaina resistente al fuego. Super caballero crazy. Binoculares, como me mataron. Literalmente me mataron los binoculares. No lo veo en SAT. Malditos binoculares, como me mataron. Bueno, voy a ir por ahí por donde está el luchador. Tengo tiempo para usted. Se viene, no lo que quieran. Coño, hace tanta gente aquí, ¿eh? Que metió esa flecha y no lo mata el dragón, no entiendo. Hacemos otra de estas y borrador.
ese caballero también me gusta. Para que me la dropé, está jodido. What? ¿Qué pasó, amiguito? Te volviste crazy. Es esta aquí arriba, la otra fucking hoguera. Esta casi no se puede subir. Esto está complicated, complicated. Maldito, para no. ¿Bajamos o es por aquí? Por aquí es donde está el monstruo ese. Vamos a bajar por aquí atrás. A ver qué coño hay por aquí. Creo que estaba volteado en el momento equivocado. Ahora aquí, si no mal recuerdo, estaba un prisionero. Le abrí la puerta, ese desgraciado. Ah. No, no, you're from far away. You must be some of the remarkable. Below the high wall is a musty little town, not the home of any lord, just a very old settlement. An old woman, please. I'm not asking for charity. In fact, I'll be sure to repay. I may be a petty thief. What do you say then? Very well. I humbly pray. I am Grey Rat of the Undeads. Give this ring to old Loretta at the base of the high wall. Do your part and. El anillo de lágrima de piedra azul. La absorción de daño. Se cagó más daño cuando el enemigo tiene peces, ¿va? Como la cosa. Bueno, por lo menos hicimos algo distinto. Tengo que hacer ahora que subir, seguir para allá. En serio, nunca vi esto. Intentar no morir porque hay que acumular las almas. Insoportable. Ahí estoy, que no le viene mal a nadie. Puro mamagüeo. Ah.
super caballero, hijo de puta este. Vale, ya peleale. Quiero ver qué hay por aquí. Precisamente creo que es por aquí por donde tengo que ir. Mira cómo me ve. Y se va. Espada recta de Astora. Espada nunca viene mal, ¿vale? Dedo de destreza, ¿me falta cuánto de nivel? Ah, no, me falta es de magia. De fe. Qué loco. Pero pega duro. Creo que un poquito más duro que la que tengo y todo. Quería ver cómo pegaba, pero no. Ahí está. Dios, fucking Dark Souls, ¿no? Rapidito recuperamos las almas. Y vamos por... Entendí cómo es que no le puedo hacer el golpe por detrás. Perdón, es que este, si no se lo hacía este, ya no joda. No sirve el brazo. Hace rato que lo hubiera tenido. Que quiero como una llave, una vaina así para... para conseguir la vaina esta, pues para abrir las puertas esas que están todas cerradas. Por ahí, por aquí. Estamos investigando todo bien. Este capítulo es de pura investigación.
Pensé que se había hecho. Pues no. Como que no hay nada. Vamos a matar a esta. Mister Blade. No le consigo punto ciego ya. Coño de la madre, no. Pero gira, mamá huevo. 3 horas intentando girar. Este capítulo es un fracaso ya. Lo mata a este bicho. Para no sé cómo hacerlo. Está jodido, no sé cómo pegarle o qué coño hacer. Si lanzamos una flechita de esto. Ah, no, pero esa puntería sí, no me la esperaba yo. En serio que no me dejó nada, ni siquiera me dejó. No, no, creo que ni alma me dio. Nada de nada, pero es que ni alma. Tan buena que la hice. No me venga a joder la paciencia. Nada, nada, es que no hay un coño. Mate ese desgraciado para nada. No hay nada de nada aquí. No sé cuánto tiempo llevará ya de video, pero vamos a seguir.
Aguanta eso hasta que sale. A ver qué coño se supone que es eso. Aprovechando que no hay monstruos, no hay nadie. Todo está tranquilazo. Sí, debería poder llegar, ¿no? Anillo del sacrificio. No pierdas nada al morir. El anillo se rompe. Es un buen anillo, es un buen anillo. Que está claro que es un buen anillo. Ah, bueno, vamos a seguir por aquí. ¿Supone que es esto aquí? ¿Llega a venir para acá? ¿Para acá no? Ok, yo creo que para acá ya no he venido. Uy, no, conseguí algo nuevo. Conseguimos algo nuevo, no jodas, gracias a Dios. Ah, ya creo que sé qué es esto. Recuerdo, creo que sea esto. Uy, agarramos arma brutal. Ya sé dónde estamos. Tenemos aquí.